Entonces vamos a empezar. ¿Qué libros ustedes quieren recomendar en esta charla? Siempre tienes que empezar a leer para buscar tu género favorito o hasta pensar en qué películas te gustan. Todos vemos películas, ¿no? ¿Qué género de películas te gustan? Y tal vez a raíz de eso puedas ver qué libros te gustan. Bueno, para los lectores adultos, que veo que hay varios jóvenes y adultos aquí, quiero recomendar Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Este es un libro que próximamente tendrá reseña en el canal, ahorita les vamos a comentar de nuestros canales. Trata de un mundo futuro donde los bomberos ya no apagan incendios. Los bomberos son los que los provocan, pero no los provocan en contra de las casas normales, los provocan en contra de lugares como estos, que almacenan libros. Entonces atacan en contra de las casas y sus lectores. Pero, ¿qué pasará cuando de pronto en el corazón de uno de los bomberos se prende una chispa que dice, ¿por qué quemar libros? Esto es lo interesante de esta historia y de verdad les aseguro que los va a atrapar. Yo, aparte de ser una incipiente booktuber, soy maestra, yo trabajo con niños. Entonces, esta novela se me hace que va a ser un dulce para todos ellos. Pero, ¿qué tengo que hacer yo para que mis alumnos lean? Tengo que leer, tengo que contagiarme y tengo que estar hiper entusiasmada para que a ellos se les antoje, porque si llego y les digo, niños, tienen que leer esta novela en un mes, lo más probable es que no la lean, no la disfruten y que sea como, ay, el adulto me está diciendo algo. Pero en cambio, si utilizo un lenguaje horizontal, donde vean que yo también soy un ser humano, igual que ellos, y que me entusiasmo o tengo miedo, adelante. La experiencia lectora necesita ser compartida. Entonces, si ustedes ven a sus pequeños que están entusiasmados por algo, también léanlo. Les va a gustar compartir ese universo, ese lenguaje en común. No pasa nada si los adultos estamos leyendo libros infantiles. De hecho, los libros infantiles, créanme, generan adicción. Hay novelas clásicas como, bueno, Madame Bovary. A mí me encantó porque fue algo que encontré junto con mi mamá y fue como una pequeña adicción de intentar buscar más información también en más libros, en documentales, en películas, enterándome más acerca del propio autor. Una de mis autoras favoritas es Cornelia Funke. ¿Alguien ha leído algo de Cornelia Funke? ¡Ay, qué bueno! Me gusta mucho Las gallinas locas, esa no es tanta fantasía, pero habla, mira, por ejemplo, tú tienes muchas amigas, ¿verdad? Sí. Ella, Sardín, tú, bueno, no importa, ahorita vas a conseguir algunos. Entonces, esta chica tiene un grupo de amigas y como a la principal siempre la ponen a cuidar a las gallinas de su abuela, entonces ella invita a sus amigas y juntas se llaman Las gallinas locas. Y todas las aventuras que viven ella, de eso tratan sus historias. Sí, a mí me gusta mucho esta idea de generar comunidad. Creo que el movimiento BookTube y los lectores en México podemos hacer una gran comunidad donde todos tengamos un lenguaje en común. Y no todos tenemos que leer el mismo libro. No, por fortuna el mercado editorial es mega diverso. Y creo que podemos encontrar cuentos de miedo, novela policíaca, cosas muy ilustradas, cómics, anime. En realidad es cuestión de que, así como encuentras los zapatos que te van, también pruebes un poco de todos los géneros y encuentres en cuál te sientes muy cómodo y muy bien. Hablando un poco más de Nashville o Juego de Lobo, es mucho de misterio. Porque en un principio puedes llegar a pensar que es algo absurdo, pero no, todo tiene un porqué, ¿no? Y la historia poco a poco se va entrelazando hasta llegar al final, que da una vuelta de 360 grados, que terminas con cara de ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué me hiciste esto? Siento que los libros es una parte del autor y si tú quieres conocerlos más, es muy conveniente leer los libros, ¿no? Sucede una magia rara. Creo que no hay recetas, ¿no? Yo tengo mi canal de hace 3 años, ya he crecido así a cuentagotas, pero cuando me doy cuenta de que gente me ve y me para y me platica y me pongo a platicar con esa persona como si la conociera, porque tenemos en común una lectura, es fantástico. O sea, termina la plática, nos despedimos y digo, ¿qué pasó? Eso no hubiera pasado si no hubiera sido valiente. Pero, pues sí, no hay recetas. Tal vez tengas la suerte de que hagas un video que se comparta mucho por alguna cuestión. Puede que no, puede que seas un poco más como de arrastre. Pero bueno,
Muchísimas gracias por estar en esta charla. Espero que salgan con ganas de consumir un libro en esta feria y de leerlo, por supuesto. Yo les agradezco mucho, chicas. Estaba muy entusiasmada de conocerlas porque valoro su trabajo. Sé que hace magia y que sí hace puentes y hace otras cosas, porque además viajamos en el tiempo, ¿no? No sabemos qué videos en el futuro van a ver, ¿no? Entonces eso me gusta mucho, es como ¡wow! Sin más, pues disfruten esta feria del libro y pues seguimos en contacto. Nunca te puedes perder una feria del libro en Jalapa.